este taller, a la cuarta y última. Y en la primera mesa, bueno, la cual estaba prevista que moderara el doctor Juan José Marín, por razones especiales, don Juan José no la puede moderar, entonces va a estar esta servidora. Y vamos a tener un par de ponencias. En primer lugar, tenemos la ponencia de Eduardo Madrigal sobre redes sociales y prosopografía. Y la otra ponencia que sería sobre análisis de discurso. Bueno, para la gente que nos acompaña hasta hoy, le recordamos que la dinámica de la actividad es la siguiente. Tenemos una intervención de 20 minutos de cada uno de los ponentes. A los 15 minutos pues hacemos un recordatorio, que quedan 5 minutos más para ir finalizando. Y luego viene un bloque de preguntas, aproximadamente unas 2 o 3 intervenciones del público. Lo ideal es que sean preguntas, pero también puede ser algún comentario, algún aporte, alguna reacción que el tema desarrollado haya despertado de ustedes. Entonces, pasaríamos a escuchar la exposición del doctor Madrigal con respecto a las redes sociales y la prosopografía. Muchas gracias, Paulina. Buenos días, muchachos estudiantes y muchachos profesores y muchacha moderadora. Al inicio, cuando a mí me llamaron para esto, me quedé un poco maravillado, porque me preguntaba por qué, cuál sería el lugar de una intervención sobre prosopografía y redes sociales en un seminario simposio sobre historia local, y además yo nunca había investigado ese tema. Sin embargo, observando la lista de temas que se han expuesto en esta actividad, me he dado cuenta que en realidad trasciende mucho lo que son solamente los estudios regionales y locales. Hay temas de tan variados como la historia oral, las autobiografías, la descripción densa, análisis de discurso de contenido, uso de la fotografía, estadística descriptiva, genealogía. En realidad, sin desmedro de todas estas sean estrategias metodológicas y teóricas que se puedan aplicar a los estudios regionales y locales, pues en realidad el espectro de posibilidades teórico-metodológicas que están ahí contempladas va mucho más allá de una sola tendencia historiográfica. Y es que el caso es que al final del siglo XX, a principios del XXI, hemos visto el nacimiento de una serie de nuevas tendencias historiográficas, de nuevas formas, de nuevos enfoques acerca de lo que debe ser el estudio de la historia. Esos enfoques se caracterizan porque en general son nuevas tendencias muy prácticas, centradas en la acción y hacen hincapié sobre todo en lo que es una búsqueda de una mayor cercanía con el actor social, con sus angustias, con sus vivencias cotidianas y con sus prácticas culturales. En mi opinión, esto en gran medida se debe al proceso de caída de paradigmas que vivimos a finales del siglo XX, donde fueron cuestionadas una serie de certezas que se consideraron las fueron dominantes, incluso muchas veces por siglos, y que caen, hacen aguas y se hunden a finales del siglo XX. Y esto impacta a las ciencias sociales, que se ven todas en la necesidad de buscar nuevos enfoques. La historia particularmente se ha visto obligada a acercarse más a la sociedad y a tratar de adaptarse también a las nuevas exigencias para hacerse más viable en el contexto global. Entonces hemos venido viendo cómo han aparecido enfoques que se caracterizan por su inclinación al estudio de grupos sociales reducidos, espacios geográficos reducidos y periodos de tiempo cortos. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, la aparición de una serie de tendencias de tipo cultural, hemos visto aparecer en la historia cultural, donde cabe contemplar todo lo que son las nuevas técnicas de análisis de discurso, de análisis de contenido, que por supuesto esto puede usarse para muchos otros fines. También hemos visto la aparición de la llamada escuela del microanálisis, que es básicamente aquella que utiliza la teoría de las redes sociales para su análisis y que ha tomado fuerza recientemente en Europa. Y más en nuestro contexto, más cercano a nosotros, pues tenemos tendencias también como la historia local, que nos ocupa fundamentalmente en esta actividad, que busca, bueno, en realidad los orígenes de la historia local remontan a aquel famoso libro clásico de Herrera de Durí, Montayú, Pueblo Occitano,
en los oscuros años 60 y principios de los 70, y posteriormente empieza a tomar auge en América Latina con los estudios, por ejemplo, de Luis González y González en México, que utiliza el término microhistoria para referirse a la historia local. Sin embargo, recientemente el término microhistoria o microanálisis ha sido utilizado en Europa más bien para referirse a lo que es el estudio de las redes sociales a través de una metodología prosopográfica. Entonces hay una serie de polémicas ahí al respecto. También otro de los enfoques que tenemos en Costa Rica es el de la historia aplicada, que también se caracteriza por su estudio, por su tendencia a estudiar periodos de tiempo cortos, grupos reducidos y espacios geográficos reducidos, con la intención manifiesta de utilizar ese estudio para una acción social. Entonces, vemos toda una serie de cambios que se han venido dando en el estudio de la historia. El estudio de las redes sociales básicamente tiene como finalidad un intento de salvaguardar la cientificidad del estudio de la historia y de poner en cuestión el paradigma estructuralista que fue dominante durante décadas en la historia social, que tendía a invisibilizar la posibilidad de acción, la posibilidad de iniciativa del actor social. Además, también el objetivo de este enfoque es conectar al actor con la estructura a través de sus prácticas de vida cotidiana. Entonces es toda una teoría de la acción, digamos, lo que estaría como paradigma subyacente en el estudio de la vida social es una teoría de la acción. Entonces, el enfoque tradicional de la historia social basado en el estructuralismo planteado por personajes como Fernand Braudel, como Larousse y en general por toda la así llamada escuela de los anales, pero no solo por ellos, también por otros investigadores, recibió fuertes críticas a finales del siglo XX. Tenemos ahí una lista de algunas de las falencias que se señalaron a la historia social rodeliana. Por ejemplo, se le criticó que daba primacía a las regularidades estructurales, por lo tanto su visión de la historia era estática, tendía a privilegiar las permanencias y no el cambio, y por lo tanto no existía en ella una verdadera teoría del cambio, no había una forma de explicar por qué cambian las sociedades y cómo cambian. Y la visión en general que se daba era de que, como decía Rodríguez, las estructuras son cárceles de larga duración, no podemos salirnos de esas cárceles, por más que queramos, y los actores sociales estamos, como decían los marxistas antaño, determinados en última instancia por esas estructuras y no podemos nada contra ellas, pero no podemos obligarlas, estamos más bien sometidos y obligados a ellas. También se le criticó que no integraban los marcos de referencia en una verdadera totalización, a pesar de que buscaba una historia total, es decir, compartimentaba la historia en historia económica, historia social, historia política, historia cultural, etc. Y estos parámetros de análisis no se integraban, se convertían en compartimientos estancos que no tenían bases comunicantes entre sí, y por lo tanto la tendencia era a que la historia se desmigajara, como decía François, ¿verdad? La historia en migajas, la historia dejaba de ser un pan completo, ¿verdad? Y quedaba hecho boronas, por así decirlo, como decimos en buen tipo. Entonces, por lo menos, una borona era la historia económica, otra borona era la social, otra era la política, etc. Uno vino de verdad integración, y lo que se producía era una sobreespecialización de los marcos de referencia. Tampoco había un mecanismo, no había variables intermedias que conectaran la conducta de los actores con los determinantes estructurales, es decir, se partía del supuesto de que las estructuras determinaban en última instancia, como decimos, el comportamiento de los actores, pero realmente no lo explicaba, no se explicaba cómo era, si esos actores interiorizaban o se veían influidos por las estructuras. Y en general lo que sucedía era que el actor social quedaba invisibilizado y aplastado bajo el peso de las estructuras y no existía, no se contemplaba ni siquiera la posibilidad de que el actor pudiera expresarse ni que pudiera tener ninguna influencia sobre las estructuras que lo enmarcaban, ¿no? Hay otra serie de críticas que se le hacían, por ejemplo su negativa a tomar en cuenta lo cultural, lo que son las identidades, las experiencias, los comportamientos, las vivencias, y también las visiones de los actores del pasado se les imponía a los actores sociales de las diferentes épocas la visión teórica del investigador moderno y no se escuchaba su visión del mundo, es decir, no se le daba importancia a la subjetividad y a los discursos de los actores sociales del pasado, eran analizados desde la visión del investigador moderno. Y además entonces se negaba todo lo que eran identidades, discursos, experiencias y la parte cultural en general. Se dio mucho énfasis a lo social y lo económico y lo cultural quedó de lado. Entonces, en reacción contra todo esto, en
empiezan a aparecer todas estas nuevas tendencias que hemos venido viendo, ¿verdad? La historia cultural, el análisis de discurso, etc. Y las, todo lo que tiene que ver con la parte cultural, pero además también han venido apareciendo otras que, como señalamos, dan primacía a la capacidad de acción del individuo o del ser humano frente a las macroestructuras que lo enmarcan y que lo gobiernan. En última instancia, él crea y puede gobernar. Entonces, en gran parte, en gran medida, la visión, el objetivo ha sido bajar el estudio de la historia de aquellas grandes estructuras que negaban y invisibilizaban a la gente y ponerla al nivel de la gente, ponerla al nivel del actor social para ver cómo ese actor vive, cómo ese actor se la juega cotidianamente, podríamos decir, frente a esas estructuras y cómo sobrevive y cómo logra sus objetivos y en ese proceso cotidiano, cómo transforma y cómo crea las estructuras. Entonces, dentro de ese contexto, es que ha venido a surgir la tendencia de la así llamada microhistoria o microanálisis, mejor dicho, que es el estudio de las redes sociales. Metodológicamente ha vuelto a tomar importancia la prosopografía y la genealogía, que eran métodos que habían sido considerados obsoletos y que habían sido dejados de lado por la historiografía social tradicional, pero que retoman su importancia cuando de lo que se trata es de bajar el piso hasta el nivel en donde está el actor social cotidiano luchando por su sobrevivencia en el contexto de unas estructuras que, como decía Thompson, le imponen oportunidades, pero también le imponen limitaciones, ¿verdad? Como decía Thompson al respecto del modo de producción, ¿verdad? Entonces el actor social tiene que ver cómo utiliza las oportunidades que se le presentan en el contexto estructural para hacer frente a ese contexto y de esa forma, ¿cómo se llama?, superar las limitaciones que el contexto le pone, ¿verdad? Entonces, el objetivo ha sido estudiar objetos de estudio más limitados para explotar más intensivamente los casos, desplazarse de lo estructural, de lo macro, al nivel de las interrelaciones sociales, lo que llamaríamos las relaciones interpersonales, en realidad los vínculos, los lazos entre los individuos, y con esto lograr visibilizar al actor y a sus prácticas para llegar a la estructura, porque el objetivo no es quedarse en el actor individual, no es una chismografía histórica como se empezó a dar en los años 80, ¿verdad? Con todas estas tendencias de gente que escribía cosas como el queso y los gusanos y la matanza de gatos y todas estas cosas, ¿verdad? Que eran historias tan particulares y tan específicas que realmente no daban para generalizar y para sacar conclusiones de lo social, ¿verdad? La idea sería poder encontrar un método que visibilice al actor pero que a la vez sirva para conectarlo con lo estructural y de esta forma hacer, estar en un constante diálogo entre el individuo y la estructura, entre lo macro y lo micro, para de esa forma encontrar la interrelación entre ambos, ¿verdad? Entonces, dentro de eso ha sido instrumental el concepto de realidad social. Como decimos, estas nuevas tendencias en el enfoque de la historia o en el estudio de la historia han sido reacción a la caída de los paradigmas que vivimos desde la década de los 80, ¿verdad? Cayó el muro de Berlín y con eso se vinieron abajo un montón de cosas, se vino abajo el estado del factor, se vino abajo el estructuralismo en las ciencias sociales y se vino abajo el marxismo. Entonces, eso provocó que una serie de estudios que habían estado situados ideológicamente dentro de esas tendencias buscaran nuevos paradigmas, buscaran nuevos enfoques de la historia para poder superar esa crisis y encontrar una nueva forma de seguir haciendo historia. También debemos recordar que esta fue la época en que desaparece la última generación de los grandes historiadores, gente como por ejemplo George Duby, muere en los 70s, empiezan a morir en los 70s y la nueva generación de gente que aparece necesita un nuevo paradigma. Además, también se han dado las críticas de la así llamada postmodernidad, que ha planteado que la historia no es otra cosa que un discurso del poder construido por las sociedades modernas con la intención de recopilar datos sobre la sociedad para de esa forma encontrar mejores estrategias para dominar. Básicamente, la ciencia es considerada un discurso del poder y por lo tanto rechazada como método de conocimiento porque se dice que con eso no se puede aprender nada ni se puede saber nada. Entonces, el planteamiento buscaba recuperar la cientificidad o la validación académica del discurso científico, o sea, poder seguir haciendo ciencia, poder seguir utilizando el intelecto, el pensamiento racional para estudiar la sociedad humana, pero rescatando o superando
los errores o las críticas que se le habían hecho a la historia social estructuralista tradicional, como las que acabamos de ver. Entonces, en ese contexto, en la década de los 80, empieza a aparecer nuevas figuras. Por ejemplo, tenemos a un personaje específicamente llamado Giovanni Levi, quien en Italia recupera la teoría de las redes sociales, que había sido una teoría utilizada hasta ese momento fundamentalmente por la psicología y la antropología, en cierto sentido también, en cierto modo, por la sociología de las organizaciones, todo lo que tenía que ver con las empresas. Y que tenía sus más lejanos orígenes más bien en la matemática, en la teoría de los gráficos. Había pasado a las ciencias sociales para ser usada con el objetivo de modelizar la conducta de los actores, particularmente en psicología y en antropología, como decimos, y la empieza a aplicar al campo de la historia. Posteriormente, ya hacia finales de los 80, principios de los 90, los trabajos de Levi cobran relevancia y empiezan a ser conocidos. La teoría de las redes sociales emana hacia Francia y hacia otros países, donde se empieza a aplicar y se empieza a generalizar. Hoy por hoy, si bien es cierto, no se ha convertido todavía en un paradigma dominante, sí está en camino de llegar a hacerlo y hay gente trabajando muy fuertemente para que eso se logre en Europa. Entonces hay todo un grupo de investigadores que están promoviendo muy fuertemente este nuevo enfoque. Entonces, ¿cuál es el objetivo del enfoque de redes sociales? Para ir concretando, la nueva teoría ha revitalizado viejos métodos como la genealogía y la prosopografía con el objetivo de ponerse más en contacto con los actores sociales. Entonces, ahora vamos a ver un poco la prosopografía. La red social es conocida, definida como un conjunto de relaciones que se establece entre un grupo finito de actores. Este grupo finito se delimita generalmente por una característica que tengan en común, la cual tiende a ser frecuentemente de tipo profesional o jurídico. Por ejemplo, los miembros de una institución, la gente que trabaja en cierto oficio. Hay trabajos que se han hecho sobre los condenados a galeras, por ejemplo, se han hecho prosopografías sobre delincuentes, etc. La gente que tiene una característica común que los define, la cual tiende a ser legal o profesional. Entonces, gráficamente se representa como un diagrama de puntos unidos por líneas, donde los puntos son los actores y las líneas son las interrelaciones que esos actores sostienen. Como dicen, al final, el hecho de que existan relaciones entre los puntos no quiere decir que se usen, existen relaciones fuertes, que se usan muy frecuentemente, y relaciones débiles, que son las que se usan con menos frecuencia, ¿verdad? Pero según el uso que se le dé, así pierde o gana el actor dentro del contexto de la estructura donde está. Es decir, las relaciones sociales son solamente un potencial, no son una característica obligante, como si lo sería, por ejemplo, el concepto de estructura del modo de producción. Por lo tanto, el enfoque tiende a ser sumamente flexible. Parte de varios supuestos, el número uno es que existe una interdependencia entre los actores. Si así no fuera, no existiría la red social, pero tiene que estar conectado para que haya red. El segundo supuesto es que los actores tienen una racionalidad instrumental, es decir, tienen unos determinados fines que básicamente en la teoría de Levi se reducen a sobrevivir dentro del contexto de las estructuras y encontrar lo que Levi llama un horizonte de certidumbre, porque el actor social no tiene ni toda la información ni tiene todos los recursos para funcionar dentro de la estructura, por lo tanto busca un horizonte de seguridad dentro de la estructura, y eso implica la posibilidad de sobrevivir y de reproducirse en la larga duración. El tercer supuesto es que los actores son entes económicos y sociales, o sea, no se renuncia para nada a ubicar al actor social en su contexto material. La historia económica y la historia social siguen siendo válidas, pero ahora son bajadas, digamos así, al nivel de las luchas cotidianas del individuo. También estos actores son parte de un sistema de normas, es decir, están enmarcados en un Estado, hay leyes, tanto escritas como no escritas, pero eso incorpora también la parte jurídica y la parte cultural, la parte de las normas sociales no escritas, pero esas normas no son obligatoriamente como lo quiere el Estado moderno, sino que son flexibles, son solamente un espacio de interacción y de conflicto donde los actores se encuentran entre sí y chocan, muchas veces entran en conflicto por esas normas, ¿verdad? Pero a través de esas normas sociales el conflicto se resuelve o se plantea, ¿verdad? También el contexto estructural donde está inmerso el actor determina presiones y oportunidades, es decir, el actor social está condicionado por el contexto, pero al mismo tiempo
interactúa con él y puede llegar a transformarlo. Es decir, no es, la estructura no es concebida como una cárcel de larga duración, como decía Brodel, sino que es un espacio en donde estamos con, en constante diálogo entre lo macro y lo micro, entre la estructura y el individuo. Pero aquí el individuo puede entonces tener influencia para transformar esa estructura consciente o inconscientemente, con sus luchas cotidianas hacia la estructura, pero también la puede deshacer y la puede transformar. O sea, la estructura también se vuelve dinámica, deja de ser estática como lo era en el enfoque social tradicional. Y finalmente, el último supuesto es que las, o el penúltimo supuesto, de hecho, más, es que las, los medios y los recursos con que cuentan los sectores sociales son limitados, por lo tanto, hay una desigualdad en el acceso a esos recursos. Dentro del tejido de la realidad hay actores que están en muy buena posición para tener acceso a ciertos recursos, la riqueza, los estudios, una buena alimentación, por ejemplo, un horizonte cultural, etc. Mientras que hay otros actores que están, si no totalmente marginados, por lo menos sí, en mala posición para tener acceso a esos recursos, por lo tanto serán probablemente actores subordinados del sistema, ¿verdad? Entonces la desigualdad social tampoco debe ser contemplada y el conflicto social tampoco es invisibilizado, también están implícitos en la teoría. Finalmente, el último supuesto es que las relaciones que establecen los actores entre sí constituyen un capital social que les apoya en esa lucha, les da las herramientas que necesitan para encontrar ese horizonte de seguridad que llama el gobierno, en otras palabras, para lograr sus fines, para triunfar lo mejor que sea posible en el contexto de las presiones y las oportunidades que ofrece la estructura. Entonces, el objetivo general del enfoque sería encontrar las regularidades en la conducta de los actores y modelizar ese comportamiento de una manera dinámica y no estática. Entonces, bueno, eso es básicamente la realidad social. Vamos a ver ahora un poquito en la prosopografía. Recientemente, como ahora tenemos la herramienta informática, pues
Lamas, que fue alcalde de la Santa Hermandad de Cartago en 1607, se pone la coma, y aquí empiezan a aparecer todos los individuos que estuvieron en algún momento vinculados al aparato político de la monarquía española, con los puestos que desempeñaron, desde la Octavia, el regidor perpetuo, en 1636, esto proviene de las fuentes. Entonces, cuando queremos datos de un individuo en particular, la base de datos provee una función de búsqueda que nos va a desplegar toda su carrera vital. Por ejemplo, aquí tenemos un personaje que se llama García Ramiro Corajo, que fue alcalde ordinario de Cartago en 1609. Entonces, lo buscamos en la base de datos y ahí nos aparece toda la carrera vital de García Ramiro Corajo. Le damos así que lo ponga en orden cronológico. Y vemos que su padre fue conquistador y hombre principal, que fue hombre noble y siempre ocupó cargos militares, era encomendero de Garavito y Catapa. Sus padres fueron Francisco Ramiro Corajo y Francisca Zúñiga, naturales de Badajoz, España. Nació en 1585 en Cartago, se casó con Juana de Vera y Sotomayor, ahí va implícita la genealogía, ¿verdad? Quien era el presidente de Granada, encomendero y tesorero de algo en Nicaragua. Sus hijos, ahí vienen todos los hijos que tuvo. Se murió el 15 de octubre de 1638 en Cartago. Y aquí vienen los puestos que desempeñó. Fue alcalde ordinario en 1609, otra vez en 1625. Era sargento mayor y capitán en 1635. Fue alcalde ordinario de nuevo en 1685, procurador síndico en 1636. Y en 1640 participó como fenómeno de redes en una expedición hacia la zona norte de Costa Rica contra los que en esa época llamaban los indios portugueses. Pues de esta forma, aquí tenemos la prosopografía, de esta forma podemos saber cuál fue la carrera vital del individuo en cuestión y de ahí empezar a sacar conclusiones acerca de su vida. La prosopografía por sí sola, si la usamos así, es una simple descripción de los hechos de la vida y los milagros de una serie de individuos del pasado que podrían no aportarnos nada, sino la complementarnos con un buen enfoque teórico que sirva para interpretar. Entonces ahí es donde entra la teoría de las redes sociales y de lo que se trataría entonces de ver las estrategias vitales de estos actores, cómo utilizaron sus recursos para lograr sobrevivir y encontrar y lograr sus objetivos en el contexto de las presiones y las oportunidades que les brindaba la estructura de su época. En este momento, por supuesto, estamos hablando de la élite dotada de poder político y económico de la Costa Rica colonial. Y fundamentalmente sus estrategias, como yo lo planteé en mi trabajo, giraron en torno a mantenerse y reproducirse en la federación como él, o sea, mantener su poder político y mantener su poder económico. Entonces el enfoque es dinámico, el enfoque tiende a privilegiar la noción de estrategia también, ¿verdad? La estrategia de los actores es el conjunto de los medios que ellos utilizan para lograr sus fines, ¿verdad? Es un concepto básicamente entrestado de la historia militar, que sin embargo es utilizado en estos momentos la vida cotidiana de sus tres actores. Me voy a dar la posición hasta aquí, yo creo que ya me pasé suficientemente el tiempo y nos enriquecerá entonces la parte de las preguntas que ustedes tengan.